Maldita tildación. Que voy a reventar. Bueno, gente, vamos con una creepypasta de Clash Royale. Y vamos a empezar ahora. Papá. Yo era un niño de 8 años. Jugaba Clash Royale cada día. Porque era un juego divertido. Pero este juego tiene un gran lado oscuro. Acá se los voy a contar. Yo era un niño de 7 años. Jugaba Clash. Mis amigos me han recomendado el juego Clash Royale, un juego de Supercell basado en Clash of Clans. Pero este juego tiene un lado oscuro. Acá te lo cuento. Cuando iba a empezar a jugar el juego, esto es lo que empecé a buscar. Yo era un gran loser en el juego. Decidí buscar información de cómo ganar el juego. Y lo que debes buscar en Google, cómo ganar tan rápido. Y he visto este paso. Si quieres ganar el juego, tienes que hacer estos pasos. Uno, tienes que completar el juego. Tienes que estar con las luces apagadas. 2. Estar en tu casa solo. 3. Estar a las 12 de la noche. 4. Encender las velas. 5. Cerrar la puerta y todas las ventanas. 6. Por Clash Royale, por favor, quiero ser el más poderoso. Clash Royale, quiero ser el más poderoso. Yo hice caso a las instrucciones. Hice todas las instrucciones. Después dije, Clash Royale, quiero ser el más poderoso. Y lo hice muchas veces hasta que esta es la primera carta que consigo. Estaba en una arena llamada Arena de Halloween. Es la arena 666. Y después había un cofre parecido a un cofre que es el cofre oscuro. Y desde entonces esto es lo que pasa. Después me sale todas las cartas. Todas las cartas me han salido, todas las cartas al día siguiente. Me han salido todas las cartas en ese cofre. Y era la buena suerte para un jugador. Era lo mejor del juego que hubiera pasado. No pensábamos que íbamos a tener todas las cartas. Me gustó el tanto el juego. Era muy divertido, pero esto es el lado. Cuando el juego se ha reiniciado, los personajes estaban ensangrentados. Yo no me lo estaba por creer, pero ese juego tenía un lado re oscuro que jamás les voy a contar a nadie. Después de eso, la única cosa que me estaba preocupando, en vez de que saliera el duende, el rey, etcétera, solo salía chispitas. Y eso me enojó tanto.
pero Chispitas tenía algo extraño. En vez de tener el rayo que tenía siempre, tenía un rayo realista. Este juego no me estaba encantado porque tenía cosas del diablo y todo eso. Esto es lo que puedo ver. Solo estoy viendo cosas un poco extrañas que me están pasando en el juego. Y yo no me lo estaba por creer que iba a pasar después. Oh my fucking god, tenía todas las cartas, pero estas cartas estaban todas malditas, como si el diablo los poseyera a todos. Solo al mirarlos se veían casi todas las cartas mirándome al ojo. En vez de que cuando muriera la tropa soltara elixir, soltaron demasiada sangre. Y eso me ha perturbado demasiado. Pero había un recolector de elixir. Eso me puso re feliz, ya que quería el recolector de elixir. Esa fue la única carta que pude conseguir en el juego. Pero en vez de que me... Pero esto no fue más perturbador, sino perturbador. Estaba viendo cosas del bárbaro de élite. Y este tenía los ojos ensangrentando. Me estaba dando miedo este bárbaro de élite. En Google se me ha ido toda la internet completa. No les miento, así quedó toda mi conexión. Así ya ha quedado para siempre. El juego estaba así de congelado. Y esta es la única cosa que podía encontrar. Mi cofre del clan estaba un poco mal. El juego se cerró totalmente otra vez. Así es como se ha cerrado el juego. Y nunca quise saber de ese juego. Bueno gente, espero que les haya gustado la creepy. Si les gustó, dale por acá arriba. Suscríbanse para más. Nos vemos en la próxima.